Muy buenos días. Muy buenos días. Les saluda Luz Noelia Alvarado. En esta oportunidad se me permite conducir el programa de interacción ambiental previo al foro por el Día Mundial del Agua 2021, el cual tendrá como tema el valor del agua, organizado por el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, CISA, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. El día de hoy estamos transmitiendo por Facebook, ¿no? Por el Consejo Departamental de Lima. Y tenemos como invitado especial al ingeniero William González Segarra, gerente general de la empresa Flowen SAC, con 9 años de experiencia en el sector de tratamiento de aguas residuales y efluentes industriales. Sea usted bienvenido, ingeniero. Agradecemos su presencia. Muy buenos días, Luz. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todo el público que nos está escuchando, que nos está viendo. Encantado de poder saludarlos. Y bueno, adelante de poder responder todas las consultas que se necesiten. Gracias, ingeniero. Como le comenté, vamos a dar una rueda de preguntas previas a este maravilloso foro que se nos viene ya el 23 de marzo. Me gustaría, por favor, preguntarle algo sobre la temática que usted va a realizar, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que afronta el Perú relacionado al manejo de aguas residuales y efluentes mineros? Excelente pregunta. La verdad es que hay muchos puntos, muchas aristas por las cuales podemos atacar este tema, ¿no? Uno de los principales temas que nosotros ya conocemos es el riesgo, ¿no? El riesgo de la contaminación, que no solo tiene que ver con el daño del medio ambiente, sino con el daño hacia pues, los recursos propios del ser humano que van a ser usados por nosotros, por ejemplo, el agua potable. El riesgo de contaminación de las fuentes de agua potable por metales pesados, por vertimientos mineros que se hacen pues, en la sierra, es bastante elevado. Por eso es muy importante el manejo de las aguas en el tema de las minas. A nivel de aguas residuales, también estamos avanzando a nivel de país. Sin embargo, cada vez surgen nuevos contaminantes que no se están monitoreando. Por ejemplo, los contaminantes emergentes, que son absorbidos por los cultivos, que son absorbidos por los peces. En donde se hacen vertimientos con tratamientos parciales. Inclusive con tratamientos, los tratamientos actuales que tenemos en Perú, no logramos remover el 100% de estos contaminantes. Sin embargo, estamos rehusando el agua, estamos vertiendo este agua todavía con estos contaminantes emergentes. La cultura de las empresas peruanas es otra cosa, ¿no? No es lo mismo comparar una empresa pues, mediana, pequeña o peruana emergente con una empresa transnacional. Las empresas transnacionales, por ejemplo, vienen con una cultura de cuidado del medio ambiente, de reuso del agua, a diferencia, pues, de Perú. Entonces, esto de acá, esta idiosincrasia también es una desventaja para todos porque no se invierte en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado del agua, y sobre todo en el tratamiento de las aguas, ¿no? La normativa ambiental es otro tema. La verdad, nuestra normativa ambiental todavía es muy débil en estos temas. Hay muchos parámetros que no se controlan, hay parámetros en diversas industrias que todavía no son controlados y tenemos mucho por hacer, ¿no? La fiscalización está avanzando, creo, a un buen paso, sin embargo, se tiene que fortalecer aún más para poder ayudar a controlar cualquier tipo de vertido y exigir pues, medidas cada vez más estrictas para el cumplimiento ambiental. Creo que son algunos de los puntos a tener en cuenta bastante importantes. Exactamente, ingeniero, es un gran problema que tiene el país en el tema minero y creo que es un tema que va a dar mucho de qué hablar en este foro. Tenemos diversas formas, diversas categorías de la minería en el Perú de manera formal, informal y cómo eso perjudica al país, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo ha sido su experiencia en la participación de diferentes proyectos de tratamiento de aguas residuales y efluentes industriales en el Perú. La verdad, he participado en más de 60 proyectos de este tipo, en diferentes industrias.
también a nivel de gobierno, realizando pues proyectos para gobiernos regionales y municipalidades, en la cual he podido ver, visitar y conocer la realidad que tenemos de muchas industrias y también pues prácticamente muchas municipalidades. Ahora mismo estamos, bueno, asesorando a unas empresas en Colombia, en Paraguay y también en Ecuador para poder optimizar su sistema de tratamiento y recuperación de agua, y aquí en Perú también, por supuesto. Hay un problema que siempre se repite, un problema típico. Cuando hablamos de segregación de residuos, líquidos, tratamiento, recuperación de aguas, es que más del 50% de las plantas de tratamiento a nivel de Perú, por ejemplo, no funcionan bien. ¿Qué quiero decir con que no funcionan bien? Es que unos que han sido mal diseñadas y no llegan a los parámetros, otros que están subdimensionadas. Las tecnologías que se están usando no son las adecuadas para ese tipo de agua. Los controles operativos no son los adecuados para poder purificar ese agua y garantizar de que el agua cumpla con la normativa ambiental, por ejemplo. Esto, con lo que mencioné anteriormente también, que no existe, no tenemos una normativa, por ejemplo, nosotros, para el reuso del agua. No existe tal normativa. Entonces, no podemos saber si la calidad del agua es óptima para el reuso que estamos haciendo, sea a nivel industrial, en lavados, en enjuagues, en equipos, en reprocesos o en riego. No está eso todavía plasmado en una normativa. Por lo tanto, son pues, puntos de mejora que tenemos que ver. Al final, esto es como yo siempre digo, esto es como la medicina. Cuando nosotros atacamos un proyecto, ¿no? antes de poder operar al paciente, hay que hacerle un buen diagnóstico. Hay que saber qué contaminantes tiene, qué cabal tiene, cuál es la realidad de la empresa, qué espacio tiene, dónde está ubicado, condiciones ambientales. En base a esto es que definimos la mejor solución, la mejor tecnología, evaluando siempre los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento para que sea sostenible. Y en base a eso, recién se debería construir un sistema de tratamiento para poder recuperar el agua. Sin embargo, eso no se hace. Eso es un error común. Y poco a poco estamos nosotros concientizando a que esto se pueda a volver un método de trabajo para tener proyectos exitosos en tratamiento de aguas. Tomando esta última línea de la entrevista, sí, vemos que el Perú cuenta con una gran problemática, pero también tenemos esa problemática, es un desafío para nosotros, es un crecimiento, ¿no?, en investigación. Díganos usted, por favor, que todos los oyentes aquí están esperanzados y con mucha inquietud en saber cuáles son los desafíos y oportunidades para la innovación y el uso de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales en el Perú. Mira, excelente pregunta. La verdad es que a nivel de aguas residuales, por ejemplo, mira, en Latinoamérica, menos del 30% de las aguas residuales son tratadas adecuadamente. Miren, estamos en el año 2021. Han pasado más de 2.000 años, más de 3.000 años, y recién estamos en el 30% del tratamiento de las aguas. Imagínense que existe una brecha tan grande por cubrir para tratar estas aguas, que se requieren profesionales bastante preparados, se requieren equipos técnicos, se requieren tecnologías para poder afrontar estos desafíos que actuales y del futuro. En países como España, como Israel, como Alemania, se vienen desarrollando bastantes inversiones en innovación, investigación, desarrollo para la industria del agua, ¿no? Desde sistemas de medición que puedan trabajar con biosensores para poder monitorear en tiempo real la calidad del agua y también de otros aspectos como el aire, hasta sistemas basados en la naturaleza para poder purificar las aguas residuales a bajo costo. Ya no se habla de un sistema de tratamiento, por ejemplo, para el manejo de aguas residuales, sino se habla pues, de toda una biofábrica que puede producir componentes valiosos a partir del agua residual. Yo puedo obtener combustibles, puedo obtener energía eléctrica, puedo obtener nutrientes como nitrógeno, como fósforo, puedo obtener agua limpia, puedo obtener diversos componentes valiosos del agua residual que al final pues, me van a ayudar a cerrar el círculo de una economía circular. Entonces, hacia ahí está caminando todo esto y el reto ahorita, por ejemplo, que se discute bastante en Europa, es poder reutilizar el agua, las aguas servidas, poder tratarlas y reutilizarlas
pero siempre asegurando un mínimo riesgo para la salud pública. Cada vez descubrimos nuevos contaminantes que siempre estuvieron presentes, ¿no? Por ejemplo, los contaminantes que vienen de la industria farmacéutica, que vienen pues de la industria de cosméticos, los hospitales, las clínicas, que se vierten, se han vertido hace mucho tiempo en las redes del alcantarillado. Sin embargo, no existían los métodos analíticos para poder detectar esos contaminantes y que ahora, con los avances tecnológicos, ya se pueden detectar, pero no están controlados todavía. Y estos contaminantes llegan a los peces, llegan a las plantas marinas, llegan a los cultivos y al final esto pues al final regresa al ser humano. Entonces estamos contaminando nosotros mismos. Esto es uno de los retos de poder garantizar un adecuado tratamiento y remoción de todos los contaminantes para el reuso del agua, algo que se está estudiando bastante, investigando bastante en Europa. Yo creo que aquí en Perú también tenemos la oportunidad de poder hacerlo, y de poder crear tecnología, ¿no? Dejar de ser un país importador de tecnología a ser un país creador de tecnología en tema del agua. Yo creo que ese es un reto bastante importante que tenemos todos los profesionales que estamos en este sector. Exacto, es un gran reto que se nos viene y que todos los oyentes el día de hoy puedan pues animarse a participar de este maravilloso foro que tiene ya como un ponente al ingeniero William González con su gran experiencia en temas de aguas, de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Ingeniero, ya como una última pregunta, por favor, invito a usted a que pueda comentar, ¿no?, a todos los que nos oyen el día de hoy sobre el tema de su ponencia en este foro internacional por el Día Mundial del Agua. Claro, Luz. En esta media hora, pues que, bueno, en todas estas ponencias van a haber muchas ponencias bastante interesantes, la verdad, desde el presidente Seapal, el Marino Morikawa también, de España también, Juan José Salas, muy conocido, él es también bastante representativo allá en Europa en estos temas. Yo hablaré principalmente sobre algunos casos exitosos de proyectos en los cuales se reutiliza el agua. Ya veamos el enfoque de la depuración de aguas o el tratamiento de aguas, no solo para poder verterlo a un cuerpo receptor, sino en poder reaprovecharlo y reutilizarlo. Esa es una gran oportunidad que tienen las empresas y las industrias y las municipalidades para hacerlo, ¿no? Vamos a ver algunas aplicaciones de cómo se reusa el agua residual en las municipalidades para reducir costos de riego de áreas verdes. Por ejemplo, el agua, regar con agua potable, pues es un atentado contra todo, ¿no? Y también contra el bolsillo de todos los que pagamos impuestos. El agua potable, pues llega a costar a más de 8 soles por metro cúbico, y yo reusando un agua servida puedo gastar menos de 1 sol por metro cúbico para regar. Imagínense la gran diferencia. Vamos a analizar costos de inversión, costos operativos, en algunos casos de éxito para poder medir la rentabilidad del proyecto. Vamos a ver aplicaciones en edificios sostenibles para el tema de reuso de aguas grises, un tema que está muy, 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 muy de moda y es una tendencia a nivel mundial de edificaciones sostenibles. Vamos a revisar también algunas alternativas tecnológicas que son las más usadas aquí en Perú y en Latinoamérica para poder tratar y reusar las aguas y los casos exitosos con esas tecnologías. Eso, y vamos a ahondar pues un poco más sobre los contaminantes emergentes y cómo podemos afrontar este nuevo reto que viene al futuro. Incentivemos a todas las organizaciones públicas, instituciones privadas y centros de investigación, universidades, colegios, para que puedan ser partícipes de este gran foro que se nos viene con unos temas increíbles como el del ingeniero William González y demás ponentes que tenemos como el doctor Morikawa, ¿no? Y otros ponentes que vamos a tener en esta maravillosa conferencia. Bueno, ingeniero, agradecemos, ¿no?, su participación en esta entrevista. Esperamos que
haya sido grato nuestra su participación para todos los ponentes que el día de hoy nos están oyendo y pues están preguntando de qué tratará este Foro Internacional del Agua. Bueno, en nombre propio, en representación del ingeniero Marco Antonio Ramírez, presidente del capítulo, permítame nuevamente agradecerle por su participación. Para nosotros ha sido un día muy importante, lleno de aportes que serán difundidos por todos los canales de los Colegios de Ingenieros del Perú. Invitamos a todos también a compartir en sus redes sociales y puedan pues, llegar a más público y nadie pueda perderse este foro por el Día Mundial del Agua, con el tema Valor del Agua, que será realizado el día martes 23 de marzo. Sin más que decir, me despido, no sin antes nuevamente invitarlos a nuevos eventos futuros que tendrá el Colegio de Ingenieros del Perú. Agradecería, por favor, ingeniero, darnos unas palabras finales. Bueno, a todos los que nos están escuchando, primero agradecerles por su tiempo, agradecerte a ti, Luz, también por el tiempo brindado, a Marco por la invitación y por los excelentes eventos que siempre realiza el capítulo en pro de todos los ingenieros. No se lo pierdan, este martes 23, un día después del Día Mundial del Agua, va a estar muy, muy, muy interesante y de verdad es que es uno de los mejores eventos de este mes en conmemoración pues, al Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el día martes. Muchas gracias, ingeniero. Este ha sido el programa de interacción ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Colegio del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.